Muy buenas gente, soy Nomelo, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video una vez más analizando banners. Hoy tenemos dos banners nuevos y unas noticias bastante interesantes en cuanto a pesadillas. Ahí salió una nueva pesadilla de paga llamada Calia, ahorita la mostramos. Y por último, vamos a checar después las medallas del evento. Pero bueno, vamos a iniciar esto más que nada y mostrando a Galia. Esta es la pesadilla de paga. Es un basilisco, básicamente. El basilisco que hace cuando una pesadilla está en activación, esta pesadilla sale y le quita un minuto en cuanto al cooldown que tiene para que se acabe. Por ejemplo, si Mauri tiene 2 minutos de duración, le tiras este Galia y solo le queda un minuto de activación. Así que es bastante, bastante interesante de ver. Pero lo que más destaca de esto, de esta pesadilla en cuanto a stats, es las defensas, gente. Las defensas súper, súper OP. Para clérigos nos viene, de locos, gente. De locos. En el LV1 es una locura también. Sube 200 y este 100 más que nada. Pero muy, muy buena esta pesadilla en cuanto a defensa. Si pudiera yo la sacaría, pero pues ya saben, el dinero. Ya, bueno, también que también abajito hay donaciones por si quieren soportear a su clérigo favorito y de confianza que siempre les trae sus cositas. Así que bueno, vamos a continuar con lo que es el banner rookie. ¿Qué es el banner rookie, gente? Como podemos ver, en este banner es de 3 steps, son 750 cristales por toda una ronda aquí. En este banner podemos hacer un máximo de 2 rondas, no es ilimitado, solo son 2 rondas. ¿Por qué? Porque en el paso 3 nos aseguran una SR con clase. O sea, no necesariamente todas las que te están apareciendo ahorita mismo en pantalla, como el viejo sabroso, las cochis o la Dorothy, no. Como podemos ver, el listado de índice de aparición es en general, o sea, de todas las clases que hemos tenido en el juego que no han sido de colaboración. Bueno, no todas, todavía faltan las que de Uchi y la Sim, pero vean, son todas estas las que hemos tenido a lo largo de este año y cachito, mes y cachito. Así que no esperen que les salga exclusivamente estas, así que tengan mucho cuidado si van a gastar aquí sus cristales. Son medallas 8. Pokelado no se engañó. Habían dicho que las anteriores, en el anterior banner de la sirenita, iban a ser las últimas de medalla 8, pero putos Pokelado, puto Pokelado. No estimó. Pero bueno, por último, hoy tenemos el banner de la colaboración. Está bastante, bastante interesante. Es solo un banner. Todas las armas, son 5 armas SR, vienen en este banner. Así que es algo a tomar en cuenta si queremos tirar aquí, porque no garantiza que nos salga lo que queramos. Bueno, literalmente nunca, pero tiene menor probabilidad. La probabilidad sería 1 en 5 si tuvieran mala suerte y en ninguno de los pasos le salió nada hasta el paso 5. Pero bueno, vamos a pasar a analizar estas clases que son bastante, bastante interesantes en cuanto a una stats muy querida para los clérigos llamada defensa. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a analizar a la Alicia clériga. De stats base, ¿qué tiene? Vamos a enfocarnos en las defensas. Tiene 100 DPS, 100 de defensa mágica, 200 PS, 200 de defensa mágica, 200 de ataque físico y 200 de defensa física. Tiene 400 de defensas equilibradas en sus primeros 10 niveles. En su arcana level 1 tiene 300 DPS y 300 de defensa mágica. Aquí ya son 700 de defensas. Y luego en su arcana level 2 tiene 300 DPS y 300 de ataque físico. Nos quedamos con 700 en defensas. Pero bastante, bastante interesante. En este caso solo recomendaría sacar el arcana level 1. Si es que le sale esta Alicia y van por defensas claramente. ¿Por qué digo esto por defensas? Porque este banner, el bastón lo nerfearon bastante. Si bien tiene apoyo de recuperación 2, la skill principal la cambiaron de target doble a target 1.5.
Doy gracias, aleluya. Aleluya, ¿por qué? Porque no voy a tener que tirar en este banner. Gracias, este va a ser banner skip para mí, aunque las clases están muy bonitas. F por las clases. Y además de que tiene una recuperación de 8 DPHs los últimos 5 minutos antes de que acabe el coliseo. Esto es como un replenish magic, que si te estás quedando sin PH, las 8 DPH, uff, a veces sirven, a veces no, pero ahí están los 8 DPH. Yo, la verdad, a mí no me gusta mucho esto. Bueno, la verdad, le doy bastante, bastante igual a esto. Pero bueno, es lo que tiene este bastón, súper nerfeado. Aparte lo bajaron a coste 18, no es coste 19, como el bastón Akaguchi, pero solo por esos de 8 PH, pues siento que va a ser un poquito mejor que el bastón de la Akaguchi del mes pasado. Más del mes pasado, del mes de las medallas 8, pero bueno. Ahora sí, pasamos a con Bella Durmiente, con Rose, artillera, que también tiene defensas mágicas exorbitantes. Tiene 100 de defensa mágica, 200 de defensa mágica, 300 de defensa mágica, 400, 500 de defensa mágica en sus stats base, en los primeros 10 niveles. Luego en su arcana level 1 tiene 200 de defensa mágica, 300 de ataque físico. Vamos, 700 de defensa mágica. Luego en su arcana level 2 tiene no, 200 de defensa mágica y 350 de defensa mágica. Esto nos da 1250 de defensas mágicas por las dos, por ir full esta clase. No lo recomiendo a menos que sean wailelitos, pero no recomiendo gastar 3000 cristales en esta collab. Luego aquí tenemos su pistola, que es bastante interesante. Tiene la skill de todo o nada, que ya sabemos que esta skill nos ayuda para más que nada farmear en Gran Coliseo. Luego aquí tenemos su skill principal, es bastante, bastante buena. Tier 4. Y con ataque plano. O sea, es una pistola que, bueno, en teoría es un megáfono, pero bastante, bastante bueno, gente. Muy, muy bueno. Más que nada por la skill toda nada que nos va a ir sirviendo. Y ya sabemos, esto roba más en cuanto más más pistolas tengamos en ese grito. Pero por penúltima, no. Por última clase, tenemos aquí a Rapunzel, Breaker, que está bastante, bastante hermosísima. No se los voy a negar. Tiene 100 de defensa física, 200 de defensa física, 300 de defensa física, 400, 500 de defensa física en sus primeros 10 niveles. También tiene 300 de DPS. Y en su arcana level 1 trae 200 de defensa física. ¿Cuántos tenía? 3, 4, 5, 500, 700 de defensa física llevamos con su arcana level 1. Y luego trae 300 de ataque físico también en la arcana level 1. Y en su arcana level 2 trae 200 de defensa física y 350 de ataque físico. Esto nos da un total de 900 puntos en defensa física y 650 en ataque. Así que es una clase buena para los breakers. Y en cuanto a defensa es bastante, bastante buena también. No tan buena como la Rose en cuanto a sus dos arcanas. Rose, creo que es la que gana en cuanto a defensas. Así que si son clérigos y todavía se animan a tirar aquí, aunque yo no lo recomiendo, podrían intentar sacar a Rose en vez de a Alicia, la verdad. Y tenemos la espada de Rapunzel, que también tiene la skill todo o nada. Tiene tier 3 y es de, bueno, de 1. Lástima que este no tiene daño plano, pero bueno, no podemos exigirle mucho. Todo o nada, ya saben, es la misma skill, nomás que cuanto más espadas hay en tu grid, más roba Life Force, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos el martillo de la clase gratis de Hinaka. Relámpago de asalto. Es target 1.5, tiene coraje de 22, es coste 18, aumento menor del ataque físico propio, no es daño plano, por desgracia. Mis opiniones de este martillo es de que es bueno si no tienen ya full su set Coraje del Valiente 2. Si ya lo tienen full, no les recomendaría sacarlo, más que nada porque no es coste de 19 o 20. Aunque el 20 ya lo veo difícil que saquen ahorita. Pero si no tienen su grid full Coraje del Valiente, sáquenla. Si lo tienen, mejor espérense a un nuevo martillo, porque esto no rentaría. Lo mismo con la lanza.
Tiene. Son casi los mismos. Las mismas skills. Target 1.5, aumento menor del ataque mágico propio, coraje del valiente 2. Y lo mismo. Si no tienen su set de lanzas full, coraje del valiente, sáquenla. Si la tienen, pasen de este. ¿Por qué? Porque tiene coste 18 y no es coste 19 o 20, como dije. Así que eso es lo. Eso es de la opinión de las armas de todo este banner. Les quiero mostrar también, por última cosa, las medallas de evento, medallas de Hinaka. ¿Por qué? Porque nos tienen dos arcanas aquí bastante interesantes. La de Hinaka level 1, que da 200 de ataque físico nada más. Pero la level 2 nos da coste más 2. Es importante que farmeemos mucho, mucho esta colaboración. Ya que si van a skipear este banner, va a ser bastante, bastante difícil que podamos sacar todas estas medallas. También tenemos materiales de evolución AL en cuanto a las armaduras. Así que esto también le da un plus importantísimo en cuanto a farmeo. Y también tenemos 200. 100 cristalitos aquí, ya sabemos, con 2000 medallas y próximamente más recompensas. Y pues eso sería todo, gente. En cuanto a mi opinión final de este banner, de la colaboración, super nerfeado todo. Nerfearon las armas a más no poder y más el bastón. Yo doy gracias. Doy gracias porque esto me permite esquipear esta colaboración. Es verdad que dan un chingo de defensas, pero prefiero ir full specs este mes. Ya también si llegan a sacar alguna clase sin de clérigos, estaría bastante, bastante interesante. Así que, bueno, eso es lo que yo recomendaría si son clérigos esquiva, a menos que vayan a ir por defensas o por alguna waifu. No les recomendaría gastar más de la 6 tiros de 300. Más que nada para que lleguen. Digo, 5 tiros de 300. Más que nada para que lleguen al piti de una arcana. Y saquen la arcana que les haya salido. Todas tienen defensas buenas. Pero eso sería yo. Eso sería lo único que yo recomendaría. Después ir full specs. Y ya si sale alguna otra clase, le sacamos por piti. O ya después podremos tirar algunas. Si hay alguna clase interesante. Pero bueno, gente. Eso sería todo por mi parte. Ya saben, lo de siempre, denle like, compartan con su gremio, suscríbanse. Y pues pronto estaremos con más videos de Sino Alice. Un saludito a todos y hasta pronto. Bye.